Cogido como una de las inquietudes de los productores la reducción dentro de la subsecretaría, el rango que ahora es dirección. Uh-huh. ¿Hay alguna preocupación en ese sentido? Porque es como que le falta respaldo de lobby para ciertos movimientos. ¿Cómo se maneja esa estructura ahora? No, es la misma estructura de siempre. Esto tiene que ver en el marco de una racionalización del Estado general. Una demanda de toda la sociedad argentina. Señores, bájenos los impuestos, bajen el gasto público y nosotros tenemos que dar respuesta a esa desde todos los ámbitos del Estado nacional y provincial, por supuesto. Y es el compromiso nuestro de trabajar el doble con quizás menos recursos, ¿no? Ahora, digamos una cosa que es la realidad. Nunca tuvo la lechería una visibilidad y una presencia y una influencia a nivel nacional como el que tiene ahora. La mesa sectorial de la lechería se junta cada 60 días con el presidente de la Nación, con la máxima autoridad. Les pregunto a ustedes, ¿desde cuándo la lechería tuvo este espacio de influencia y de negociación? Los ministros de las provincias lecheras estuvieron presentes ahí. Hay una agenda de trabajo nación, provincia y mesa sectorial como nunca lo hubo. Entonces, esta idea del título que tiene la lechería se relativiza frente a todo lo que es la realidad propiamente dicha, que es este espacio y esta visibilidad que tiene hoy la lechería frente a la máxima autoridad de la nación. Tiene mucha suspicacia o temores algunos por la presencia de CBL, que es eminentemente ganadero, y dice que podría tener una mirada no favoreciendo a la lechería, o no dando la importancia que merece la lechería. Lo reitero, ya no es ni siquiera cuestión del ministro. En la última reunión de la mesa sectorial, a los que yo les dije que estaba el presidente, el jefe de gabinete, los ministros de las provincias, estaba presente el presidente del INTA, estaba presente la gente de la FIP, estaba presente Vialidad Nacional, estaba presente la Secretaría de Mercados, estaban presentes todos aquellos interlocutores que un productor lechero o un industrial estarían demandando para resolver las cuestiones. Ya no es solamente cuestión del ministerio, la lechería es un asunto nacional. Cuando hablaba de la sequía, recién dijo que algunas respuestas pueden brindarse de manera inmediata y otras no. ¿Cuáles serían esas respuestas inmediatas? La tuviste en Expoagro cuando el presidente anunció que el Banco Nación Argentina iba a prorratear el tema de los vencimientos de las deudas, que me parece importante. Esa es una medida fuerte. Después, con respecto a las medidas en términos de garantías que está ofreciendo hoy el Banco Nación, que son tres herramientas poderosas como la prenda ganadera, el certificado productivo del Siglea y los contratos de provisión de leche. Me parece que en términos de financiamiento, que es una de las dos ejes de respuesta que podemos dar como Estado nacional y provincial, los estamos dando fuertemente. Y después la emergencia del contexto de impositivo, claramente. ¿Se va a declarar una emergencia agropecuaria en las provincias? Recordemos que no se hace una emergencia nacional, sino se hace una emergencia primero, por provincia. Por eso le preguntaba a Lilia. Sí. Ah, perdón. Sí, se va a declarar la emergencia. Lo que les debo decir es que en realidad la emergencia por sequía es más difícil de evaluar que la de por inundación. En el marco de la reunión que se llevó en el Consejo Federal Agropecuario Pampeano, que estaban la Nación y las tres provincias, digamos, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, lo que se discutió justamente fue el tema de sequía y cuál era el criterio que se iba a tomar para poder declarar esa emergencia. Bueno, el índice verde, por ejemplo, va a ser uno de los criterios de la evaluación, pero hay zonas que están sumamente más devastadas que otras, obviamente que, bueno, se va a comenzar por los lugares que estén más complicados. Ya se está trabajando en eso. ¿Tienen evaluación, en hectáreas, en zonas? ¿Qué impacto ha tenido hasta ahora en la provincia de Córdoba la sequía? Bueno, sequía después de inundación. Bueno, eso, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en un seguimiento que nos ha sido publicado, no sé si ustedes lo vieron, cómo fue cambiando el mapa desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. O sea, cómo fue cambiando, digamos, con un color, inclusive zonas que estaban bien pasaron a estar peor y el rojo se fue agrandando. Y la única zona que en este momento está mejor
es el departamento Roque Sáenz Peña, que fue todo el departamento que tuvimos terriblemente complicado el año pasado por inundación. El tema de la sequía, el tema de la inundación es fácil, o sea, es fácil de evaluar porque rápidamente se puede hacer. El tema de la sequía no, porque va cambiando, pero ya sabemos que hay zonas y lugares que ya no van a cambiar. Pero quiero decir que hay lugares que van empeorando y algún lugar a lo mejor ha ido mejorando, pero en realidad ya sabemos que hay zonas que no. Y el 30% mínimo es lo que se considera, desde ya se sabe. Bien, el rendimiento de los productores lecheros en la Argentina, ¿están conformes? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están rindiendo? ¿Cómo están estamos produciendo huevo en leche en cantidad? ¡Qué palabra! No te termino de interpretar la pregunta. A ver, sí. vamos a acompañar un poco lo que planteaba Liliana en términos de cómo medir el impacto. Es tan complejo que, por ejemplo, en términos de lo que es la producción lechera, cuando uno si quisiera medir el impacto de la sequía en la producción lechera, por ejemplo, sería hasta contradictorio, porque enero y febrero de este año, según los datos que tenemos nosotros del sistema, se produjo entre 13 y 14% más de leche que el año pasado. Entonces, determinar y identificar los casos de damnificados en sequía en la producción lechera por producción de leche puntualmente, sería erróneo, sería errado, sabiendo que en realidad nos estamos comprometiendo a reservas forrajeras, estamos comprometiendo pasturas, otro tipo de complejidad. El año pasado cerramos con 10.360 millones de litros, 2.38% más que el año 2016. Entendíamos que las cuestiones climáticas se estaban dejando de lado y en este marco que creemos que es más favorable para la producción de lechera se estaba expresando eso. Claramente nosotros vemos que en el año vamos a tener algún impacto negativo, sobre todo en los costos de la producción lechera como consecuencia de la sequía. Ahora, en términos de corto plazo de lo que es el desempeño productivo, la realidad es que estamos viendo una recuperación de la producción de leche. Eso significa que hay entusiasmo por los productores, porque hubo una época que estaban muy desanimados. Y los tamberos somos medios complicados, porque no lo vamos a decir tan fácilmente. La recuperación de leche es positiva en el sentido de que el tambero está trabajando más, o el tambero se tiene que preocupar porque el mercado está completo, el mercado no se está moviendo y esto puede acarrear una baja en el precio de seguros. Veamos la estrategia de largo plazo, no veamos fotos. Si vamos a hablar de mercado interno, mercado externo, veamos la estrategia a nivel nacional. Hay una determinación del sector y por primera vez en la mesa sectorial se está hablando de priorizar los mercados. O sea, ya no es pedido de la industria, es pedido también de los productores de ampliar el mercado, porque todos queremos progresar, todos queremos tener los mercados, el mercado externo. Queremos tener un mercado ampliado y eso es determinación de los productores también. Eso te marca que hay una estrategia de largo plazo, nación, provincias y mesa sectorial, en ampliar eso. Yo creo que esa es la visión. Y hay mercado y hay oportunidades. No es cierto que el mercado internacional no tenga oportunidades. Hoy claramente, y vamos a hacer algunas especulaciones en términos de números que a ustedes les gusta mucho, una leche en polvo a $3.300 y a 20 pesos el dólar, te está dando un piso de precio de la leche de 6 pesos 20, 6 pesos 30. Entonces claramente el mercado va a ir a atender a esos valores, porque te lo marca lo que es la exportación. Entonces, entendamos la dinámica y cuando analicemos los mercados, les pido que veamos esta idea de largo plazo. Claramente, hubo una época en la Argentina que queríamos, pero no podíamos, después podíamos, pero no quisimos, ahora creo que podemos y queremos. Eso es lo más importante. ¿Qué tiene que esperar el productor?